¿Conoces tú una persona que todo el tiempo está posponiendo su sueño? ¿Conoces a alguien que siempre le echa la culpa a alguien? Después dice que no tiene dinero, después dice que no es el momento, después le echa la culpa a la situación económica de su país y a la crisis. Te voy a decir una cosa, regularmente esa gente, por ser así, pospone su sueño y se retrasa y se retrasa y retrasa, y de repente ya nació su hijo y se está quedando sin nada. Es por eso que tienes que entender que esa persona que tú conoces, pero mejor dicho, esa persona que eres tú, ¿sí?, que pospones las cosas todos los días, no vas a llegar a lograr nunca lo que estás buscando. El 90% del planeta es como tú, está postergando todo el tiempo porque no tiene la energía vital suficiente para lograr. Le voy a decir una cosa, gente que pospone es la que sobra. Pero si quieres que te diga algo bueno, que no hay mucho bueno que decirte, te voy a decir una cosa. Finalmente el culpable, el verdadero culpable no eres tú, porque tu mente, que es la que se gasta el 28% de la energía, es la que te sabotea todo el tiempo. Tu mente no quiere que tú seas feliz, tu mente no quiere que seas exitoso, tu mente no quiere que estudies, que cambies, que te esfuerces. ¿Sabes por qué? Porque no quiere gastar energía, porque quiere energía para dos cosas: para comer, para sentir placer y para tirar. Entonces es tan sencillo, si de este lado tienes que reproducirte y tienes que casar y de este lado tienes que ser mejor persona, entonces siempre el cerebro instintivo va a preferir este lado. Lamentable, pues muy lamentable, compadre. ¿Qué pasa en tu vida? Algo muy básico. El ahorro de energía que estás provocando tú por no hacer las cosas que debes hacer y quieres hacer, simplemente se transfiere a un proceso de justificación a través de los miedos, ¿sí? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Al final del día yo no tengo energía suficiente para hacer esto, que me da miedo hacer esto. Por ejemplo, el emprendimiento. Dices, voy a emprender este año y no emprendes. ¿Por qué? Porque el cerebro te para, porque necesitas el triple de energía para emprender. Entonces, al final del día, todo cambio de hábito está fundamentado en eso. Para cambiar un hábito tienes que tener exceso de energía para poder utilizar este exceso de energía en que este cerebro te haga caso. Tú crees que tú estás al mando, ¿no? Pues estás equivocado. El que está al mando es el cerebro reptil, que además está aquí abajo, ¿ok? Entonces entiendan, el cerebro reptil te tiene controlado. La única forma de cambiar es empezar a decirle al cerebro reptil todos los días que el que está bajo control eres tú. ¿Cómo le empiezas a decir eso todos los días? ¿Sí? Por ejemplo, un gran tip: cambias tu forma de comer. Entonces el cerebro siempre quiere comer grasa, quiere comer azúcar, ¿sí? Quiere comer exceso de carbohidratos. Le dices no, no, no todos los días. Cuando tú puedes decirle no, no, no todos los días, entonces en un momento el cerebro dice, ay, creo que hay alguien bajo control y no soy solamente yo. Bueno, todo empieza a cambiar cuando cambias tu forma de comer. El que no puede cambiar su forma de comer no puede cambiar su forma de ser. Listo, lo importante es esto. Entonces ya detectamos que no solamente es porque tu cerebro es flojo y no quiere que cambies, sino que es un tema de miedo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Los miedos dicen que son terribles y que hay que acabar todos los miedos, pero te voy a decir una cosa: el día que acabes todos los miedos vas a estar tirado en la cama y no vas a hacer nada en la vida. El miedo es un sistema de sobrevivencia. Necesitas tener miedo. Tengo miedo de ser un fracasado, ¿sí? Tengo miedo de ser una mala persona. Todo eso hace que seas una buena persona y te esfuerces mucho más. Entonces, el tener miedo es una gran cosa también para lograr cosas maravillosas. Vamos a ver cómo funciona el miedo, ¿ok? El miedo, ¿sí?, a emprender, por ejemplo. Entonces dices, ¿sabes qué? Yo tengo miedo a emprender, tengo unos hijos, no tengo dinero, ¿sabes qué? Pierdo esto, pierdo el empleo, me jodo. Ese es un miedo paralizante. ¿Cuál es un miedo activante? Que dice, ¿sabes qué? Qué miedo ser empleado toda la vida, porque siendo empleado nunca voy a comprar una casa ni nunca voy a ser millonario. Entonces la pregunta es, ¿cuál miedo es más fuerte que el otro? Si este es más fuerte que este, se queda así, nunca emprendes. Pero si ese miedo, acrecentas este miedo que dices, puta más, tengo miedo a nunca ser millonario, entonces este crece y este es el que logra más. Y esto se llama un miedo, ¿sí?, activante. Hagamos que el paralizante se acompañe de un activante y con este logremos más cosas en la vida. Cuando llegues a gestionar los miedos de forma positiva, lo que vas a hacer es automotivarte. Cuando te llenas de miedos paralizantes, logras algo terrible en tu vida: depresión o desmotivación. Entonces te quedas en una postura totalmente estática, ¿ok? Entonces, pero cuando los conviertes, los miedos paralizantes, los conviertes en miedos activantes, ¿sí?, te desestresas y te automotivas. Cuando te automotivas, te llenas de energía y empiezas a caminar y empiezas a lograr. Pero déjame decirte tres tips para que te pongas en acción ya y dejes de tener tantas excusas para seguir postergando. Ok, tip número uno: sube tu energía vital. Si no subes tu energía vital, te vas a joder. Ejemplo, ¿qué tienes que hacer para subir tu energía vital? Hacer algo que te motive, que todas las mañanas te quieras despertar y dices, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, me encanta hacer esto. Llénate de actividades para generar
generar, ¿sí? O lograr tu vocación y tener un propósito en la vida. Ese es el número uno. Número dos, ¿sí? Aprende a respirar. La respiración es fundamental en la vida del ser humano. No sabes respirar, te vas a joder. Todo el mundo sabe respirar, pero en momentos de crisis o en momentos de verdad, cambias tu forma de respirar y te jodes automáticamente. Eso significa que te saboteas por no saber respirar. Y el número tres y el más importante, cuida tu energía vital. Sube tu energía vital y a través de subir tu energía vital puedes lograr tener más baterías para lograr cosas mucho más grandes. Si te quieres arriesgar, ¿cuándo has visto que alguien se arriesga si no tiene energía vital? Fíjate quiénes son las personas que hacen deportes extremos, personas que tienen mucha energía vital. La gente que tiene mucha energía vital tiene la capacidad de tener un sobrante, una carga extra de energía para lograr enfocar en diferentes emprendimientos y en diferentes riesgos. Métete eso a la cabeza. Necesito que tengas más energía vital. Come bien, haz ejercicio, baja tu estrés, ¿sí? Y duerme bien. Este problema que tienes tú, lo tienen millones de personas. Es por eso, en serio, empieza a pensar desde ahorita quién quieres ayudar. Esos videos son para ayudar. Lo viste gratis, compártelo a tus hijos, porque los hijos, ¿sabes qué pasa? Están todo el día, ¿sí? Metidos en el teléfono celular, luego están metidos en Netflix hasta las 3 de la mañana y se quieren despertar a las 10 de la mañana. ¿Y qué pasó con el día? No pasó nada. Siempre se quejan que están cansados. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de miedos, una cantidad de estrés y tienen desmotivación. Eso es lo que hace que los chicos de hoy se sientan totalmente desmotivados. Compártelo a tu tío, a tu primo, a tu hermano, a quien seas. Si lo quieres, compártelo esto, porque en serio le puedes cambiar la vida.